están aquí recibiendo clases de defensa personal con David. El aire lo vamos a jalar cuando va trayendo el golpe. Tiramos. ¿Para qué? Para que siempre el cerebro tenga oxígeno. Y una, tengamos condición cardiovascular para empujar y no estemos perdiendo nuestro propio oxígeno. Si nos cansamos, nos sofocamos, viene el mareo. Y nos veremos en un golpe, vamos al suelo, ¿sale? Entonces, vamos a ver 5 puntos vitales que normalmente vamos a trabajar. Los ojos, podemos clavar los dedos, podemos utilizar el rostro y enterrar los dedos, la tráquea, cuando golpe la tráquea, así, o con el. Porque ahí, por ejemplo, lo más adecuado es al momento en que llega a hacer el cierre, ayuda a cortar la tráquea, es tener reflejo para meter inmediatamente las manos. O sea, tener aquí las manos. Si meten aquí la mano, si por ejemplo llega aquí, tendría aquí que hacer sus manos, sí. No, aquí. Fuera. Así. ¿Sí? Exacto. Así. Si yo aquí aprieto, las cosas, ya no tiene. Yo estoy apretando. Y le da tiempo de reaccionar. Porque no le está cortando la respiración. Para cumplir. Pierdo una de equilibrio. Pero como yo veo más por la falta de oxígeno que puede, porque este es el equilibrio. Lo daña y hago una desequilibra, inmediatamente entra la llave y empiezan a cortar. Entonces, uno es la prevención. Evidentemente no puede uno andar así todo el tiempo, ¿no? Porque tú ya quieres uno para bueno. Tiene uno que andar, pues sí, a lo mejor viendo con la vista más periférica, más estar pendiente de quién viene, quién se acerca, hacer contacto visual. Cuando uno hace contacto visual con el producto delincuente, muchas veces hasta se inhibe. Me bajé del taxi, fue con el mismo taxista.